Sí, bueno. Vamos, atención que viene Carlitos Pérez. Viene Carlitos. Carlitos, oh, la pelota al área. Está para Colchagua. ¡Gol! Colchagua a los 2 minutos, cuando todos están pendientes de cualquier cosa, Carlitos Pérez la toma, se mete entre los defensores y le da el balón al jugador Gonzalo Cisternas, Gonzalo Villegas, perdón, para clavar el 1-0. Colchagua en 2 minutos está ganando 1-0 a Rengo. Entonces, hay mucha exigencia, hay que cumplir. Hay tirones de oreja mutuos. Ya, cuidado que viene Colchagua, se va a meter en el área. ¡Ah! La pelota que se va al tiro de esquina. Al tiro de esquina de Cristian Contreras, buen remate. Y está trabajando por O'Higgins ahí. ¿También? Sí. Ah, no. Sí, O'Higgins. ¿Qué sé qué? Es mucho más seguro. Atención, que viene el cuadro de Colchagua. Tocando la pelotita. ¡Ay, falta penal! Sí, señor, hay penal. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. En 23 minutos. En 23 minutos de este primer tiempo, penal en contra del jugador. A punto de matar a todos los que aplaudieron recién. Tengo entendido que sí. ¿Cuándo está el gol de Colchagua? ¡Gol! Colchagua, gol de Colchagua. Estamos mirando cualquier parte, pero va lo mismo. El número 20, Felipe Araos, de penal en 24 minutos. Colchagua está ganando 2-0. Estamos mirando cualquier lado, Hay que estamos preocupados. Al otro lado, en el sector cordillera del estadio. Atención que viene Colchagua. Viene el chico Carrasco, metiendo profunda para Contreras. Contreras pasó nomás. Contreras pasó nomás. Pero debo mencionar que Rengo tampoco ha mostrado mucho. Sí ha sido... Es fome el partido. Atención que viene, sí, el cuadro de Colchagua. Viene Contreras. Contreras, la mano que reclaman todos. La mano que reclaman todos. A mí me dejó algo de duda. Viene Contreras. ¡Golazo! ¡Gol! Colchagua, Acum en contra. Acum en un autogol. Es el 3-0. En 32 minutos, Colchagua está ganando por 3-0. Este Colchagua me está gustando. No juega bien, pero está goleando. Se parece en algo al Colchagua del 2012 de Eduardo Cortázar. Muy bien, hermana. Colchagua 3, Rengo 0. Autogol de Acum, señores. Goles son amores. No, en un no muy buen partido, pero sí con la tarde están iluminados los delanteros de Deportes Colchagua con este 3. Impecable. Impecable, no. Impecable. Atención, que viene, cuidado, viene Valdivia, Valdivia. La pelota que le queda ahí. Se lo perdió Rengo. Se lo perdió Rengo. Exacto. En el estadio están llegando las figuras. Visitas tenemos acá. En el estadio en el panel. Elías Figueroa Grande. Atención, que remate, golazo. ¡Gol! El mejor gol de la temporada de la Copa. Colchagua, en 43 minutos, en 43 minutos, un pelotazo tremendo, notable. ¿Qué vamos a decir? Un golazo del cuadro de Colchagua, cuando simplemente todos tenemos que celebrar. Es el gol de Felipe Araos, que se gana tarjeta amarilla, pero es el 4. Atención que viene Rengo. Di Gregorio que la deja pasar. Atención, está el remate. Gol de Rengo. Gol de Rengo. Jean Aguirre, el número 8. Empalmó una pelota, la dejó pasar inteligentemente Di Gregorio. Y es el gol de Rengo. El descuento, el 4-1. Le hicieron un gol a Lemo, finalmente. Di Gregorio, ¿en cuanto? En 8 minutos de este segundo tiempo. Di Gregorio. Perdón, Aguirre. Aguirre, me confundí un poco. Aguirre. El 1 para Rengo, el 4 para Colchagua. En 8 minutos, Juan Celis, el gol de Rengo. Sí, una muy buena jugada. Se pensaba que se iba a seguir. Hoy día no mejoramos ni loco en la programación. Atención, que viene Chuste. La pelota que pega en el palo. La pelota. Este es el chico, el número 14, Brian Valdivia. Figura en Rengo para mí. Valdivia pasó nomás. Se los llevó a todos. Valdivia al centro. ¡Oh, Lemus! ¡Lemus a quemarropa! ¡Lemus! Eso es lo que les pedimos, muchachos.
Deportes Rengo 1. ¡Qué gol de Rengo! Gol de Rengo, es el 2-4. Gol de tiro libre, se le pasa por entre medio de las piernas al meta Lemus, con sotana tenía que estar. Le pegó el jugador, el chico. Es un defensor. Es el 4, sí, señor. No, sí, el 4, Diego Reyes. Jugador de Rengo. El 2-4. En 24 minutos. Rengo está 2-4. En definitiva fue Ignacio Herrera, el número 15. Vamos a estar con esa información. Mientras tanto vienen atacando Colchagua. Atención, que viene Colchagua. Este es Contreras. La pelota que se iba a meter en un rincón. La pelota que se metía en el arco. Llega nomás. Atención, viene por la derecha. Villegas en el área. Villegas. La pelota que pasa. Sin peligro. Tiro de esquina para Rengo. Ya es el cuarto de este segundo tiempo. Atención, que viene el centro. Valdivia la tiene ahí. Di Gregorio se lo perdió solo. Solo. Rengo que adelanta todas sus líneas. Mire. Mira cuántos jugadores quedan solamente. No queda ninguno en su terreno. Viene Aguirre. La pelota para Carlos Lemos en segunda instancia. Casi. Reado con esta pelota. Viene el centro. Centrito. Uy, la pelota quedó ahí. Di Gregorio. Se lo comió. Pero cuidado que sigue estando ahí. La pelota viene al centro. Despeja con todo la gente de Colchagua. La pelota que pega en el palo. Increíble, pero cierto. Increíble. Y 5 minutos. Lo tuvo Rengo, el 3-4. Increíble, pero cierto. Más que merecido, sí se merecía el otro gol Rengo. Y cuidado que viene Aguirre. ¡Tapada! ¡Qué tapada! Esto es un casi gol, pero la pelota...